El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con el Ministerio de Educación, ha iniciado con una jornada de vacunación para niños de 0-6 a 11 años, por lo que personal de enfermería acuden a diferentes escuelas públicas para que los niños sean vacunados en su establecimiento. Que la vacunación de COVID en niños de 6 a 11 años se está realizando dentro de los establecimientos educativos de los alumnos. Esto es con el fin de evitar aglomeraciones y que el niño pues no se atormente o sienta miedo entre gente extraña, que se relacione con los mismos compañeritos que ha tenido durante el año escolar. Con anticipación, personal de escuelas públicas y privadas en este departamento han anunciado a padres de familia para que acompañen a sus hijos a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. De esa cuenta, enfermeras acuden a las escuelas para vacunar a los menores. A pesar del llamado, personal docente informaron que es muy poca la asistencia, por lo que hicieron un llamado a padres de familia para que lleven a sus hijos a vacunarse. En esta escuelita tenemos 113 niños, pero de diferentes edades, de 4, de 5 y de 6. De 6 son 50 niños. El proceso de vacunación que se está dando hoy está muy pobre. Por esa razón queremos invitar a los padres de familia a que vengan. Algunos niños ya tienen la primera dosis. Al consultar, una madre de familia manifestó que la vacunación no es una obligación, pero cada padre de familia debe ser responsable para que vacune a sus niños y niñas y así evitar que se enferme. Invito a todo padre de familia que tenga la responsabilidad de poder vacunar a su niño de 6 años en adelante. Yo ya hice presente para poder vacunar al mío, entonces insto a cada padre de familia que no es obligación, pero es una responsabilidad que nosotros tenemos hacia ellos. En lo que va del año, Salamá lleva un total de 1016 niños y niñas vacunados, derivado que algunos ya tienen la primera dosis, y se dio a conocer que la jornada será toda la semana en diferentes centros educativos a nivel departamental, aplicando la vacuna Moderna. Desde Baja Verapaz, para Canal Antigua, Rodrigo Sixto.